Suele de repente bajar la temperatura un poquito más que allá en Austin y obviamente que más que en San Antonio también. Voy a usar un poquito de agua caliente para tirar en el espejo, pero el otro no se ve. El otro no está congelado. Este nomás.
voy a ir para ahí. Le voy a decir. Vengo a cargar. ¿A qué hora es el appointment? No importa, vengo a cargar, pero aquí quiero que me cargue. Pero One Truck, necesito saber a qué hora es el appointment porque no puedes pasar adelante, no importa. No me discuta, le dije. Desde la otra vez que me dio un susto bárbaro que pensé que había perdido la billetera, me la ato. Ahora porque la saqué, porque anoche la dejé ahí. Aprovecho, voy al baño. Ay, ay, ay. Calentar agua porque recién apronté, pero vamos a ver qué acontece. Voy a dejar el camión prendido acá, allá de la lapicera, porque por cualquier cosa. Esto está bueno porque ahora que está frío así, mejor uno lo usa como bufanda, ¿no? Esta es la bandera de Texas, si alguno no la sabe, yo no la conocía. La estrella de Texas. Así que bueno. Ay, ya llegó uno, me boludía aquí y me ganaron de mano. Uy, la puta madre. Está rebaloso acá. A 800, ahí 900, no sé. Esto, ahora se lo explico. Ay, ay, ay. Como que ya tengo que agarrar el teléfono porque necesito buscar algo, así que necesito buscar un número y buscar el número y la placa del trailer, que no me acuerdo de memoria, la tengo anotada aquí. Congelado todo, pero
está bastante frío. Bueno, por lo menos ya no quería venir tan temprano, pero bueno, son las, digamos que tres horas y media antes que el delivery. Así que, pero la señora ella me conoce, bueno, me conoce, sabe que he venido varias veces. Y pienso yo que de repente me tiene en cuenta, ¿no? Bueno, todavía no puse la otra, no la voy a poner ahora porque hace un frío bárbaro ahora para andar con esto. Y esto es por la razón de que se me quemó la corta. Entonces esta corta se quemó, entonces tengo que andar con las largas, pero cuando prendo las largas obviamente se queda prendida la corta y en este no. Y pues por lo menos para que no se vea así de lejos de que de un lado tiene dos prendidas y el otro lado una, ¿verdad? Traté de disimular un poco con eso. Ya las encargué, las dos nuevas. Esta es nueva, pero como quiera encargué dos nuevas. Le voy a poner las dos nuevas y esta la dejo de repuesto. Y bueno, y ya el jueves llegan, creo, no sé. Ya ahí ya las pongo. La nueva losa. Hay que tener cuidado porque... siempre sucio, muchas veces está sucio ahí donde uno pone el diésel, y no es de agua, es de diésel, de aceite, de diésel mismo, porque liquea, no sé. Este que va a hacer marcha atrás, se pasó. No se puede parquear adentro, ¿verdad? Aquí, mira. Yo he mostrado aquí ya, ¿verdad? La oficina está, bueno, no se ve porque obviamente está ese camión ahí, pero está allá en la esquina, ¿verdad? Del edificio. Uno se puede parquear aquí en cualquiera de esos lugares, ¿verdad? Enfrente es donde están las puertas de cargar. Si uno se parquea ahí y ya, pero yo eso creo que lo hice la primera vez, pero porque no sabía y me metí para adentro y obviamente ya estaba adentro. Pero ya después, cuando vine, todas las veces que vine,
Ya he venido un montón de veces aquí. Ya nunca más me metí para adentro a esperar. Siempre me quedo aquí afuera. Porque primero doble trabajo a mí. ¿Para qué me voy a meter ahí? Para tener que ir a dar vuelta todavía, o a no ser que haya bastante espacio enfrente para meterme de frente y reversear. Si no, tengo que ir a dar vuelta para que me quede el parking, ¿verdad?, a la izquierda, para más fácil, más rápido, más seguro. Entonces después ir caminando a chequear, y después cuando me llamen, también tengo que ir para aquel lado para después poder parquear del lado izquierdo en la puerta que me den, dependiendo de la puerta que me den. Pero lo peor de todo, lo más malo para mí, lo menos conveniente parece que hay, sobre todo, ¿verdad?, lo más importante de tener en cuenta, es que ahí van a estar parqueando, algunos que vienen a parquearse ahí al lado tuyo, por ahí a esperar, o los que van a parquear para las puertas, que muchas veces están en el camino los camiones. Y a veces hay que batallar mucho también a veces para parquear, porque por eso mismo, por los camiones que están parqueados aquí. Y bueno, así pasan los accidentes, que te chocan el camión, que te lo rozan, que no sé. Entonces, ¿para qué meterme ahí? ¿Para qué? Para hacer doble trabajo, y todavía para arriesgar que me rompan el camión, y para darle trabajo a otro colega que también va a querer parquear para ponerse en la puerta. Ya sea uno que está ahí esperando, o alguno que esté aquí afuera, como ese, como nosotros. Dígame. ¿Pasa línea? No, aquí no hay línea, tienes que ir a chequearte. ¿Ah, sí? Chequear. Te chequeas ahí en el edificio. Ahora entra por ahí y vas a ver una escalerita y una puerta que está abierta, es decir, no está trancada, ahí te chequea. Yo me paro aquí porque te puedes parquear ahí adentro, pero como hay poco espacio, yo me quedo aquí. Y ellos como que ya te llaman y te dicen la puerta. Mira, tienes que llevar el número de placa del tráiler, no te olvides. Y la licencia. Sí, porque a mí me pasó la primera vez que tuve que volver para atrás. Justo un muchacho ahí me preguntó si estaba en la fila. Porque a veces también es confuso así, si los camiones cuando estamos aquí, uno parece que es una fila, no sabe si es que están en fila o están esperando algo. A veces uno se mete adelante, y a mí me ha pasado también que he tenido que ir para atrás y tener que dar la vuelta porque hay una fila o algo. Pero bueno, aquí no hay fila, ¿no? Aquí no es por orden de llegada ni nada. Ahí va y se anota, y ellos se encargan de llamarte y darte la puerta. Porque además también puede ser que tu mercadería de repente no esté lista, o estén sacando otra primero y de repente... Así que no exactamente va a ir por orden de que esté allá en la lista. Además, yo me anoté, ¿verdad?, ¿verdad? Porque hay una tablita ahí que tienes que también poner tus datos, ¿verdad?, que es decir, que ellos te piden que llenes ahí. Pero ahí también está el horario del appointment, y ellos saben el horario del appointment. No porque estés... Yo, por ejemplo, mi appointment es a las 2, y ahora viene alguien después de mí y se anota más abajo, y el appointment es antes, pues no importa que esté más abajo que yo. Si el appointment es antes, debería de ir primero, no yo. A mí me van a meter antes, y si de repente pues se da que no haya uno en ese momento, o los otros que están esperando también están más tarde que yo, no sé. Pero a veces es ellos también, si ellos quieren me meten, porque la otra vez el muchacho me dejó, era para la tarde, yo vine y rápido me sacó. Me acuerdo que salí del baño, porque siempre hago lo mismo, siempre aprovecho para ir al baño ahí, porque era un baño bien limpio y verdad. Entonces siempre aproveché y me anoté, fui al baño. Cuando salí del baño me dijo, Walter, anda para tal puerta, ok. Así que bueno, voy a calentar un poquito más de agua. Me la gasté ahí tirando al espejo. Me voy a hacer unos sanguchitos ahí de peanut butter. Y bueno, volvemos.
25. Me dijo, bueno, parqueate en puerta 25. Entonces aquí vamos a poner que nos estacionamos. Y demoramos 15 minutos en parquear. ¿Qué hora son ahora? Como
vamos a la hora, ahora la... La una, ¿no? Jesus. Jesus Christ. Únicamente ponemos la línea of duty, on duty. Acá vamos a escribir, que me olvidé, la hora que hice el pre-trip. Muy bien, después aquí vamos a poner el número de documento, que eso todavía no lo tenemos, y vamos a poner a la hora que salimos de la ruta, de América. No, pareció un freno. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien, voy a echar un vistazo acá. En cualquier momento, arracandonga. Voy a mostrar, algunos youtubers, bueno, algunos troqueros que digamos sigo, por lo menos veo los videos, pero bueno, creo que son gringos la mayoría. Y a ver si lo pongo acá, porque para no escribirlo ahí, voy a ver si lo busco aquí y se los muestro. Son en inglés, pero son personas que hace tiempo ya hacen, y no son personas que anden hablando mentiras y cosas, ¿verdad? No. Ese ruido es del camión de al lado. A ver, déjame ver. Vamos a buscarlo aquí. Y se los muestro. Uno es... Cargo, ese espacio, creo, sí, cargo. Es cargo transportation, es este. Ah, le voy a mostrar. Es cargo. Ok. Uno es ese. Es cargo. Ay. Estoy en otro, no estoy en el de One Truck, por eso ahí no dice que estoy suscrito. Bueno, anyway, no importa, ya me suscribí igual. Es este. El
el Tandan un T800, pero bueno, tenía otro antes y dejó de hacer unos videos por como 4 o 5 meses, sacó todo y hace poco otra vez arrancó otra vez, es de California, se mudó de California, está viviendo creo que en Kentucky o Tennessee o algún lugar de eso, no me acuerdo. Y bueno, después otro es... Mucha de la lora. A ver acá. Ok, el otro... Ah, otro también es de Make Sense. Ese también se lo sigo hace bastante tiempo ya. Es este. Este tiene... Ahora tiene otro canal también, pero este es el principal. Y hace driving también él. Over the road. Después el otro también que miro, que no es driving, hace heavy haul, pero también hace ya de un principio que los registro y que... Ese es, ¿cómo que se llama este? Hace heavy haul. Este, él es ruso, pero ruso canadiense, pero obviamente entra a Estados Unidos con las cargas, ¿verdad? Porque hace aquí Estados Unidos y para Canadá. Él hace heavy haul, hace piezas grandes. También son gente que hace mucho que está en YouTube y como digo, no, yo lo sigo mirando porque la verdad no hablan tanto a miércoles, y son más serios y más realistas y verdad no tan vendiendo humo y diciendo mentiras y bueno, después no sé, a ver, así de los que siga, que siempre miro, o por lo menos los voy siguiendo. No, ahora no me acuerdo cuál. No recuerdo ahora cuál más, pero después si me acuerdo de alguno que mire o algo, ahí les voy a, para otro video, de repente ahí se lo pongo. Hace la otra vez, no sé qué, hablé con alguien y me preguntó y les dije, y dije después cuando haga un video les voy a poner ahí, me olvidé y bueno. No sé, bueno, ahí por ahora eso nomás. Y en español la verdad no. Sí he visto alguno y he mirado en algún momento alguno. Pero no así que recomiende yo, si no los veo tampoco los puedo recomendar, ¿verdad? Y tampoco voy a decir, no, fulanito no lo recomiendo, no, eso tampoco, no le diría. Pero sí, a mí no me gusta si andan diciendo mentiras y creando falsas expectativas y también de los que... De lo que alardean y que tienen esto y que ganan esto y no dicen la verdad y esconden las cosas y eso no, yo no, por lo menos no me interesa escuchar lo que van a decir porque ya no, pero bueno. Y después hay algunos también que he visto y otros de hace tiempo que he visto por ahí que andan ofreciendo trabajo y que pagan no sé cuánto y eso, ya ahí ya alguno directamente ya le hice la cruz, ya lo saqué ya porque
No me gusta eso, cagar eso. Pero bueno, ahí seguimos. Para esa área, ¿verdad?
varias patrullas. Y del otro lado también, así que me imagino que ahora cuando pase otra vez, van a estar del otro lado también, de dos lados estaban. Bueno, vamos.
abajo arriba. Que lo que puedo.